Bien, mientras recibimos a esas poblaciones que tienen características que yo planteo que pueden ser por encima de la media de sus poblaciones de origen, pues resulta que aquí algunos planteamos este tipo de historias. Un comité de expertos presenta al jefe de Estado un plan estadístico para radiografiar la población. Sectores sociales temen la vuelta de discriminaciones del pasado. ¿Qué es lo que puede buscar Nicolas Sarkozy en el momento presidente francés con un censo étnico en Francia? En esa parte de ahí abajo se habla de algunas cosas interesantes. Las encuestas miden su imaginación y permiten actuar. Lo que se quiere hacer en Francia, lo que Sarkozy planteó en su momento, es hacer un censo de extranjeros. De usted, ¿quién es? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿De qué color de piel tiene? ¿Y de qué vive? Bueno, pues ahí empieza a despertarse un fantasma que parece que viene de otras épocas, con cosas como las estadísticas étnicas, la discriminación positiva, las cuotas. Eso solo es una caricatura. Nuestra república debe convertirse en un mosaico de comunidades. Nadie debe portar ya ninguna estrella amarilla, haciendo referencia a la estrella amarilla que llevaban los judíos en los campos de concentración nazis. De muchos otros sitios no puedo hablar nada, pero Francia lo conozco un poco y os aseguro que uno puede llamar por teléfono a Francia y estar hablando con alguien en perfecto francés, por supuesto con el mejor nivel de instrucción y con el mejor dominio del lenguaje, que tiene una piel que nada tiene que ver con la blanca. Yo no sé si curioseáis por ahí por las cadenas internacionales, pero no es ninguna sorpresa encontrarse en Francia a un negro presentando el telediario. Algo tan visible, ¿eh?, para nosotros. Bueno, pues en Francia la verdad es que hay una inmersión de estos grupos que tienen que ver con el pasado colonial bastante intensa y bastante normal. Aquí, pues con el tiempo estas cosas irán avanzando. Pero sí es verdad que en determinados años han empezado a surgir este tipo de iniciativas de hacer determinados censos o determinadas políticas que, con la disculpa de hacer discriminaciones positivas, que ojo, la discriminación positiva también es discriminación, mucho ojo con eso, pues están haciendo esa radiografía étnica, entre comillas, del número de gente que hay en cada sitio que no son naturales de la región. Un tabú noto en otros países, decía el periódico. El censo étnico está permitido en Estados Unidos y se contabiliza la presencia de las distintas razas en la población. Asiáticos, hispanos, bueno, ya os podéis imaginar que con los hispanos en Estados Unidos, pues hay alguien que está empezando a sentir cierto problema. Ya nadie que no sepa decir cuatro palabras en castellano puede ser presidente de los Estados Unidos, porque tiene un potencial millones de votantes que tiene que captar. Presencia de razas en la población total. Las últimas estimaciones indican que entre 7 millones de negros, 13 millones de asiáticos y 44 millones de hispanos. Bonita manera de describir la población de un país. Bonita manera. Eso es lo que hacemos en Europa. Pero hablan de razas, entonces. Ahí lo ves. Una cosa es que en este foro yo vaya a acabar proponiendo que terminemos de nuestro lenguaje la palabra raza. Por conveniente, por problemática y por poco real, por artificial. Pero eso no quiere decir que se pueda exterminar de la lengua popular, porque además aparece en el diccionario de la academia. Reino Unido. El Instituto Estadístico Nacional Británico también contabiliza la población sobre base étnica. En el último censo general, los blancos representan tal, los asiáticos tal, los negros tal. Italia, el gobierno de Berlusconi. Claro, también hay que ver quién está detrás de estas cosas, ¿eh? Pero estamos hablando de Berlusconi, estamos hablando de Sarkozy, estábamos hablando, en el caso de Estados Unidos, en esta época, son estos datos de Bush. En fin, claro, estamos hablando de cosas muy preocupantes. ¿Vosotros qué tendréis esto? ¿Qué os parece? ¿Creéis que tiene algún valor para actuar como algún tipo de discriminación positiva? No sé si discriminación positiva o no. Hombre, algún valor tiene que tener, está claro. Simplemente se me ocurre el hecho de que distintas poblaciones étnicas tienen distintas formas de enfermedades. Creo como muy secundario, o sea, no están consiguiendo nada realmente. Es que hemos llegado a saber que hay un 43% de blancos. No tiene nada. ¿Qué pensáis? ¿Más políticas o eso? ¿Qué tipo de políticas? ¿En qué sentido? Desde que quieras darle, pues usar esos datos para justificar una idea, supongo, porque si no, no tiene nada como... A mí me llama mucho la atención este tipo de cosas, porque comparto contigo que no sé qué valor tiene saber que en el Reino Unido hay un 4% de asiáticos y un 1% de negros. Cosa que además dudo, ¿eh? Porque, bueno, probablemente vosotros ya viajáis mucho, os habéis dado un paseo por Londres, y en Londres la verdad es que la diversidad es una cosa que, cuando yo era más joven todavía, ir a Londres era un shock.
ir a Londres y encontrarse un señor con turbante en el metro, y eso era una cosa de lo más pintoresco, vamos, íbamos haciendo fotos, pero claro, nosotros íbamos con la boina y la maleta de cartón con los chorizos. O sea, claro, todo hay que entenderlo en su contexto. Vosotros afortunadamente ya habéis superado esas épocas. Al final, lo que ocurre es que de vez en cuando nos encontramos a un humorista tremendamente ácido que todos conoceréis por ese dibujo, es el Roto, que dibuja cosas tan siniestras como esa, un fémur convertido en un cayuco. Un cayuco justamente es esto, es una especie de piragua fluvial que se utiliza en África, eso es lo que se conoce como cayuco, pero aquí el caso es que está hecho en un fémur. Pero voy a volver a la diapositiva anterior, porque antes de cederos la palabra, os voy a leer ese documento que me da tanta alegría encontrar. Hace unos años se sentaba aquí, en vuestra posición, una señorita que estaba tutelada por mí en el proyecto de fin de carrera y que decidió que lo que le apetecía realmente, lo que le pedía el cuerpo, era hacer un máster en el University College de Londres. Entonces pidió la información y la mandaron esto, Graduate Application Pack 2009-2010. O sea, creo que está todavía vigente. Yo no sé cómo es el de este año, pero cuando me lo enseñó, le dije que por favor escribiera y dijera que lo había perdido, que le mandaran otro, para quedarme con este. Por eso me daba tanta pena haberlo perdido. En la última página, el University College de Londres hace una cosa que llama Disability and Ethnic Origin Monitoring Form, en el que se interroga por posibles discapacidades de los estudiantes que van a ir a su universidad y por algo que llama etnicidad. Pregunta al University College de Londres. Ponga usted un tic en la caja que corresponda. ¿Es usted blanco, viajero irlandés, negro o negro británico caribeño, negro o negro británico africano, otros negros, asiático o asiático británico indio, asiático o asiático británico pakistaní, asiático o asiático británico bangladesí, chino, otros asiáticos, mezclado blanco y negro caribeño, mezclado blanco y negro africano, mezclado blanco y asiático, otros mezclados, otros ethnic background y información refuse. ¿Para qué vale eso? Está aquí, por supuesto, a vuestra disposición. ¿Para qué el University College de Londres envía este formulario a un español, a una españolita en este caso, que se quiere matricular en su universidad? ¿Esto es para hacer un censo de población? ¿Para atender a los requerimientos especiales o detrás de esto hay algo más? ¿Qué opinas? O sea, es que estamos diferenciando entre indios, pakistaníes y bangladesíes, que son tres países que tuvieron la independencia a la vez del Imperio Británico. Todos sabemos con qué tipo de pasado colonial. ¿Es usted negro, pero caribeño o africano? Puedes poner que no. Afortunadamente, os puedo decir que la solución fue que hizo su máster en la Universidad de Granada. Pero por otro problema. Porque esta señorita era una señorita de posibles y estos señores se dieron cuenta y la tuvieron esperando hasta el último día. Y el último día la llamaron y le dijeron: oiga, que venga usted con los 6.000 euros cuando quiera, con las 6.000 libras de la época. Que venga usted, que mañana empezamos. O sea, dijeron: aquí hay un buen cliente y encima es una blanquita, pues la vamos a guardar ahí en el cajón porque está seguro que en cuanto le digamos que sí, viene. Y el día que la dijeron que sí, dijo: sí, pero es que ahora ya me matriculan otro. Adiós, muy buenas. Ahí se quedan ustedes con su máster. El University College de Londres debe ser, pues bueno, uno ve esta foto y la verdad es que da ganas de ir a estudiar aquí, ¿no? A la vista de esto. Pero claro, yo a la vista de esta última página me da la impresión que se me quitan las ganas. Sí, yo creo aquí. Que con eso quieren construir estadísticas para venderse mejor. Tenemos tanta diversidad y utilizarlo eso como publicidad. Nosotros admitimos, damos posibilidad a gente de tal sitio, y utilizar esos datos. Y luego a la vez hacer censos. Los censos estos, es que yo lo que no entiendo es por qué no hacen por países y lo hacen por etnia. Porque lo lógico sería, pues, a lo mejor de tal país porque tiene más becas, pero no que sea negro caribeño mezclado con blanco. O sea, ¿no hay nada detrás de esto? ¿De verdad encontráis...? Hombre, si tomas de perspectiva que tienen como normativa, ¿no?, que para que tengan la nacionalidad tienen que pasar hasta un examen, los inmigrantes, sobre cultura... Claro, pues nada que ver con... Si lo tomas desde una perspectiva, pues aquí es una forma de discriminación, ¿sí? Pero depende cómo se mide. Vamos a ver, en todos los grupos humanos puede haber cosas que no se vean muy bien. Por ejemplo, en Francia intentan que los inmigrantes adquieran un buen nivel de lengua y un buen nivel de compromiso con eso que en Francia se lleva tanto, que es la francofonía, la manera de ser de los franceses. Aquí, por ejemplo, somos muy sensibles a una cosa que sabemos que nos cuesta muchos duros, que es el turismo sanitario.
Y es una cosa contra la que los españoles nos cabreamos mucho. Eso de que vengan los jubilados extranjeros aquí a la playa a operarse, pues es una cosa que no nos gusta, porque le cuesta muchos duros a la seguridad social. Bueno, entonces tenemos dos fuentes de llegada de gente a España. Gente joven que viene de economías en crecimiento, de economías deprimidas, que viene a, digamos, ganarse la vida. Y otra gente que viene de economías avanzadas, que viene a operarse. A estas conclusiones hemos llegado, ¿no? Básicamente. Sí que hay determinadas cosas, esas en las que está bien que se sea sensible, o que me puede parecer razonable ser sensible. Pero este tipo de preguntas las encontré razonables para un estudiante. Para un estudiante de veintipocos años que va a hacer un máster. ¿Puedes decir, pues, no? Sí, sí, puedes no dar la información. ¿No? Y ellos imagino que podrán no darte la plaza. Yo no sé lo que hay aquí detrás. Ya digo que yo cuando vi el formulario este, pues lo estuve echando en mi espacio y dije, ah, qué interesante, qué bonito todo lo que hay que rellenar aquí. Cuando llegué a esta página dije, este me lo voy a quedar, pide otro, porque esto me lo quedo. Pero me lo quedo porque lo quiero para esta asignatura, yo ya había sido estudiante de esta asignatura, así que sabía de sobra que era para esta clase y para sacar este debate. Yo bueno, en la universidad y en otra universidad dicen que le han pedido el mismo formulario, había más de 50. Para 50 años. Más de 50. Más de 50. Pues agradecería muchísimo, con interés únicamente didáctico, como te puedes imaginar, una copia del formulario. Porque es que a mí esto me pareció una barbaridad. Esto es para la Agencia Estadística de Educación Superior. ¿Del Estado de Reino Unido? Sí, debe ser. No dice más, no dice de qué nivel administrativo es. Porque hacer una encuesta sin decirte por qué ni para qué, ya me dirás tú. No, se requiere al University College de Londres esta información para la Agencia Estadística de Educación Superior. ¿No es algo que sale de la universidad? Sí. No. Ellos dicen que es algo estatal, vamos, o algo que no depende de ellos. Bueno, ¿qué pensamos de la población en Europa hoy? ¿Es esto lo que estamos haciendo a ese colectivo de inmigrantes sano, en edad de trabajar y que viene aquí únicamente porque probablemente en sus países sea mucho más difícil alcanzar pues determinados niveles de bienestar o determinada posición económica y viene aquí a intentarlo? Ah, económica, no solo económica, sino social. Porque aquí la gente que viene de fuera, alguna puede ganar mucho dinero, pero luego su posición social probablemente no sea reflejo de su salario, sino que se vea condenada pues a determinado tipo de vida más relacionado con su origen que con sus ingresos, que no sea una cuestión únicamente de ingresos. Bueno, yo ya no tengo nada más que contar. Yo me quedaba hoy en la lectura del formulario ese y en ese chiste. Si se le puede llamar chiste a eso. Es una cosa muy siniestra, pero si conocéis al roto y estáis acostumbrados, yo no sé dónde le sale esto, pero debe ser médico de formación, porque los dibujos, la anatomía la domina. Cuando dibuja un cráneo, es un cráneo de verdad, y ahí ha dibujado un fémur, que bueno, está transformado en cayuco, pero parece un fémur de verdad. O sea, tiene ciertas características que están bien dibujadas. O sea, que el tío debe ser médico de formación, porque hace muchos dibujos que tienen que ver con anatomía. Desde el punto de vista de un antropólogo, ¿esto qué sentido tiene? Por ejemplo, esto es el formulario, estas estadísticas, ningún interés. Ninguno. El gobierno británico tiene otras posibilidades. El gobierno británico lleva años tripando a todos los nacidos, haciendo muestras moleculares de todos los individuos que nacen. Creo que tiene varios millones de muestras ya coleccionadas. Cuando se habla de temas policiales y de la posible localización de algún tipo de delincuente mediante los rastros que dejan los materiales moleculares, yo aquí en España he oído a algunos policías que trabajan en esos temas decir que más o menos nos tienen pillados a toda la población con 40 o 50 mil muestras. Porque si no sé yo, es mi primo. Quiero decir que es fácil seguir la pista con una cantidad relativamente limitada de muestras. Por ejemplo, en Francia está limitado únicamente a delitos de índole sexual, no a ningún otro delito. Estos señores están tipando a todos los nacidos y creo que tienen 4 millones de perfiles genéticos ya acumulados. Si un día hay un agujero en esa información y esa información empieza a estar en manos, pues siempre pongo el mismo ejemplo de las compañías de seguros. Sí, pero yo no creo que tienes un control sobre la genética de tu población, tienes un control a lo mejor sobre otras cosas. Mejor conviene hacer eso para poder otra serie de enfermedades. Ojalá sea eso. Me encantaría que nos fuéramos todos a celebrarlo ahora, a decir qué bien que han enrollado los ingleses, que están controlando la genética de todos los nacidos por si hay algún tipo de enfermedad que curar. Pero es que me da la impresión que esto vale otra cosa.
y no tengo tampoco grandes argumentos que sirvan para defenderlo. Simplemente la diferencia entre el número de muestras que, insisto, con propósitos policiales se toman aquí o en Francia, con el número de muestras que se toman en Gran Bretaña. Son millones y millones. Cuando aquí se habla de que con 50.000 puede ser suficiente. Bueno, este tipo de cosas que hemos oído alguna vez en los medios de comunicación de masas, que hay algún tipo de delito en un pueblo y el Poder Judicial o la policía solicita a los habitantes del pueblo que vayan a ofrecerse como potenciales testigos de ADN, porque, insisto, si no soy yo, es mi primo. Entonces es muy fácil seguir la pista, sobre todo en una población relativamente pequeña. Eso es fácil. Pero este tipo de cosas me parecen ya un poco más. ¿Vosotros estaríais contentos respondiendo a esta encuesta? ¿Os llamaría la atención? Sí, yo creo que sí. Os chirriaría, ¿verdad? Pero fijaros además cómo son, porque primero es blanco y luego es irlandés. Ya los vecinos, son los primeros que tenemos que tener controlado. A mí casi me llama más la atención la pregunta de irlandés que la mezcla blanco con asiático. O sea, casi me llama más la atención el que lo primero que hay que tener controlados es a pelirrojos irlandeses. Bueno, pues supongo que en Europa se pueden decir muchas cosas, pero a mí me gusta hacer este pequeño análisis de este fenómeno que estamos viviendo ahora para que reflexionemos todos así en colectivo sobre la cuestión. Tengo una pregunta. A sí. Nivel biológico, la mezcla entre diferentes etnias, pues como ahora en todos los países que estamos globalizados, ¿supone una ventaja o una desventaja o qué se puede esperar? ¿Qué crees? Pues al final, en lugar de ser heterogéneos, vamos a ser todos iguales genéticamente, ¿no? Vale. O sea, eso no creo que sea bueno, perder la variabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Ganamos o perdemos variabilidad? A ver, ¿qué es eso del vigor híbrido? ¿Qué les pasaba a las familias de los faraones? La endogamia es muy peligrosa. Me da la impresión de cuanto más nos mezclemos, vamos a llegar a un punto en el que tanta la mezcla va a generar una población estándar. Vamos a ver, hay un problema, que es que durante cientos y miles de años se han aislado reproductivamente poblaciones que se han enriquecido en su intercambio con el ambiente y que son muy buenas a la hora de mantener la vida en ese ambiente concreto. Eso se pierde, ¿no? Eso lo vamos a perder. Vamos a perder diversidad. Pero a cambio vamos a recuperar vigor híbrido. Porque todos los que somos iguales y solo nos reproducimos los de la autónoma con los de la autónoma con los de la autónoma, al final estaremos todos parados. Claro, porque aflorarán todas las enfermedades genéticas que tendremos en recesivo. Todo lo recesivo acaba aflorando. No, claro. Sin embargo, la mezcla lo que hace es que esa posibilidad de que afloren enfermedades genéticas recesivas se difumine, se diluya. ¿No exista ninguna etnia en un futuro? ¿Seamos todos la misma etnia? Como sigan los aviones funcionando, estoy seguro. Lo que pasa es que habrá poblaciones que vayan cada una a un ritmo. Por ejemplo, en África seguramente habrá muchos más naturales de África, en América naturales de América o en Asia naturales de Asia, porque la gente acudirá menos como inmigrante a África y los africanos mantendrán más su estatus de africanos. Es decir, que será una cuestión de tiempo, pero que probablemente los africanos aguanten más como un grupo particular. Pero sí, yo preveo que en el futuro pues todos tendremos un color de piel bastante más homogéneo. A no ser que nos volvamos a aislar reproductivamente. Si volvemos a separarnos, pues porque hay un millón de guerras, porque desaparece el 80% de la población y quedamos reducidos eso, a una parte muy pequeña. Y entonces tenemos menos probabilidad de encontrarnos. Si seguimos encontrándonos y seguimos viajando, pues se establecerán todo tipo de parejas y todo tipo de hibridaciones en todos los sitios. Y probablemente sean menores en África, pero el resto me da la impresión que será de todos con todos. ¿No puede suponer una desadaptación? Eso es una desadaptación en cuanto a condiciones locales, pero en cuanto a la generalidad dará cierta variabilidad. La diversidad, la adecuación de cada grupo a su ambiente, la buena interacción con su ambiente, eso se perderá. Pero a cambio seremos más generalistas y seremos más generalmente adecuados para la vida en la Tierra. ¿Vale? Mañana empezamos América, que ya es el último continente que nos queda. Hasta mañana.